método Arcón es el método con diferencia, así se ha constatado, así está avalado, el método más efectivo que existe en el planeta para la búsqueda y detección de personas vivas sepultadas, personas no audibles ni visibles, tanto en búsquedas exteriores como búsquedas en espacios confinados con nula visibilidad. La importancia de este seminario, un seminario selectivo, una selección de expertos que constituyen el primer eslabón de un proyecto de 3 años. 3 años donde va a haber la formación completa del método Arcón de perfeccionamiento y quedará un contingente, el COMAE, contingente operativo del método Arcón en Ecuador para actuar con máxima eficacia en la pronta localización de personas con vida sepultada. Si se interviene con poca eficacia o no se utiliza medio de detección efectivo, las personas están condenadas a fallecer, todas esas personas con vida que han quedado después de los derrumbamientos, bien por diferentes causas clínicas o destrozada por el efecto de las máquinas excavadoras. De ahí la gran importancia de contar con un medio realmente efectivo y tener en cuenta que el método Arcón es el único que está galardonado por las Naciones Unidas debido a su efectividad, primer premio nacional de investigación científica en España, por infinidad de instituciones, avalado con un importante avance científico y operativo a favor de la humanidad, y aclarar también que todo esto se realiza de forma humanitaria. El PEAL y demás se realiza humanitaria. La única motivación es potenciar de forma real y efectiva el método Arcón en lo que son los países con mayor riesgo sísmico. Ecuador se encuentra en la zona de mayor riesgo sísmico del planeta, igual que Colombia, América Central, Japón, en lo que se llama el Anillo de Fuego, como ustedes saben, o Cinturón Circumpacífico. Por lo tanto, no se puede evitar los desastres, los terremotos, que además ni avisa ni espera, pero sí se puede estar preparado al máximo. Es imprescindible tener un medio efectivo para detectar, si no, por muchos equipos que haya de extracción, por mucha asistencia sanitaria que haya para las personas vivas sepultadas, estarán condenadas al fallecimiento. Y tienen que estar los equipos in situ, porque las primeras 24 horas más del 90% fallecen de las personas vivas sepultadas. No esperar que vengan de otros países. Equipos realmente efectivos que ocurre en el método Arcón. Ese es el motivo también de que es el sistema oficial en un gran número de países, por ejemplo Ecuador, lo que es Paraguay, Guatemala, El Salvador, Honduras, países con alto nivel de riesgo sísmico, incluso también se utiliza para deslizamiento y cualquier tipo de desastre que implique el sepultamiento de personas. De ahí la gran importancia. Es una selección de expertos, una selección reducida, donde lo que se ha buscado es, de alguna forma, escoger a las personas no solamente a nivel de expertos de conocimiento, sino también la parte humana. Sean partes con una gran dureza para afrontar lo que es el desastre, una serie de cualidades que son imprescindibles, lógicamente, porque una unidad canina de rescate, para que tenga la máxima eficacia, tenemos que tener en cuenta 3 elementos que interactúan, que están totalmente interrelacionados, como es lógico. El perro, la materia prima, las personas y la metodología a aplicar. En este grupo se da todo, las personas, la selección que existe y lo del ejemplar, no hay ningún problema luego para que haya ejemplares aptos. La complicación es la metodología, por eso es la cuestión. Yo, mi motivación en la investigación era crear, optimizar lo que era la detección, y una vez lo consigo, de forma humanitaria, no solamente yo, sino una serie de instructores que hay también del método Arcón, lo estamos transmitiendo a los países de mayor riesgo. Y eso pues se traduce, como podrá ver la página esta, personas en deslizamiento, personas en terremoto, con nombre, apellido, un día, que hoy están vivos, gracias a que han podido ser localizados con este medio, que vuelvo a repetir, lo que hace es optimizar la concentración del perro y por lo tanto, al máximo, va a mejorar su rendimiento perceptivo olfativo. Eso marca la diferencia entre la vida y la muerte por los supervivientes que se encuentran sepultados, que no son ni audibles ni visibles. Para conocer la dinámica del método Arcón se requiere un mínimo de 1.000 a 1.500 horas lectivas. Estos son 4 días solamente, respecto al experto. Pero de aquí va a salir el contingente, además verán que ahora vienen de aviación, están pendientes del GOE, aviación del ejército, un contingente donde se va a intentar hacer un tratado, un acuerdo para que los medios aéreos, lo que son los helicópteros, respecto a este contingente, lo desplacen lo más rápido posible a los puntos del desastre, porque ya sabemos que, por ejemplo, las carreteras y demás pues suelen estar colapsarse o acabar destruidas y, por lo tanto, de alguna forma se inutiliza lo que es el posible desplazamiento. Aparte de que, como antes comenté, el factor tiempo es fundamental, es vital para el salvamento de la persona, la localización y el salvamento de las personas con vida que se encuentran sepultadas. Entonces, es importantísimo, de aquí van a seguir ellos su perfeccionamiento. Se hará un curso en noviembre, cada mes de noviembre durante 3 años, y ahí quedará consolidado el COMAE, el contingente operativo método Arcón, no solamente para Manabí,
para todo el país, incluso fuera de la frontera, en caso de que así el gobierno y demás pues lo requieran, ¿eh? Cuando ya constaten su eficacia.